Y hola amigos y amigas, muchas gracias y muchas gracias. ¿Cómo están? Espero que bien, tengan todos un gran, pero gran saludo y les deseo lo mejor, como siempre se los desearé. Bueno, miren, estamos aquí en el American Truck Simulator y vamos con este internacional, papá. Vamos con este internacional, cortesía de camioneros virtuales. Así que en la descripción están los créditos y el camioncito listo, por si lo desean usar. Así que bueno. Estamos aquí en el American Truck Simulator y en el mapa de Colombia realizado por Mac, por Caloma. Y le seguimos aquí recorriendo el mapa de Macalo. Así que bueno. El último trayecto estaba aquí en Coveñas, ¿sí o no? Entonces el último trayecto quedó aquí en Coveñas. Esta vez vamos desde Coveñas hasta la Y. Aquí está la Y. Así que vamos para acá, para la Y. Entonces, de Coveñas hasta la Y, tenemos que recorrer todo esto con este internacional. Y ya después, ahí miraremos que. Bueno, llevamos 101 toneladas de trigo, ¿eh? Vamos pesados, pero pesados en muy poquito espacio. Así que, bueno, 101 toneladas de trigo. Y bueno, caray. Bueno, así es el interior de este bello camión, con luces internas incluidas, todo full, todo melo, todo nítido, todo correcto. Y bueno, estamos por aquí en un puerto. Que llegó el trigo. Entonces el trigo llegó para aquí al puerto. Y pues bueno, aquí estábamos en el puerto ahí esperando la hora de salida. Ojito pues con los retenes, dele pues. Listo, ya nos avisaron que ojito pues con los retenes porque estamos muy pesados. Así que quitemos esto, echemos primera y vámonos yendo. Bueno, en este internacional está nítido, está bonito, está full. 100% gratis, 100% gratuito. Funcionando bien para la 1.47. Una de otras cositas, se dijo el compa sobre la 1.48, pero que en caso que no funcionase también, pues que se le pueda comentar y le puedan decir. Así que ya saben, camión utilizado por camioneros virtuales y creado, mejor dicho, cortesía de camioneros virtuales es internacional, papá. Todo full, tómelo todo nítido, todo correcto, papá. Vean eso, hasta las banderines, todo. Bacano, está bonito. Bonito es internacional. 4.700 como lo pueden ver aquí. Bueno, y ahí pues hay varias opciones de personalizado. Tiene este camión. Tiene varias opciones de personalizado. Así que les invito a que vayan y lo usen, lo aprovechen y lo disfruten. Bueno, vámonos. Van siendo las 5 y media, ¿eh? Van siendo las 5 y media, así que echemos para nuestro camino interior y pisémonos. Oye, ¿eso ha sido bien o no? Oye, aquí están los documentos, quizás, los de salida. 101 toneladas de trigo, hágale pues, hágale la buena, para la Y, quizás. Sí, por ahí en 3 horas ya estoy allá arriba, dale pues, la buena. Listo, ahí ya hay los documentos, todo full, todo nítido. Así que nos firmaron el permiso de salida. Bueno, vamos con este camión, llevamos seguridad, papá. En este camión también llevamos la seguridad. Así que el camión está monitoreado y rastreado por el sistema antihurtos de camiones. ¡Ay, papá! Dele de derecho, parce. Hágale, socio. Vamos, derecho entonces. Bueno, gente, entonces, ya saben, todos los mods que he estado trayendo, he estado usando en la descripción están listos. Allá va a estar el internacional. Y va a estar el modo de router avisor, el mod este router avisor colombianizado, lo consiguen en el de mods Dele de derecho, colombianos. parce. Vale mío, vale que la buena. Bueno, y nos vamos despidiendo de Coveñas y del mar, brisa, playa, etcétera.
Nos despedimos de Coveñas y agarramos ruta pura. Prepárese para voltear a la derecha. Allí por la derecha, parcero. A ver, ¿no vienen por aquí? Nadie. Bueno, las carreteras están un poquito solas porque está mañanero aún. Fuimos saliendo a las 6, fiscal 6. Fuimos saliendo a las 5 y media. Voltear a la izquierda. Entonces no está tan congestionado todo. Aún no está tan congestionado. Aquí por la izquierda, parcero. Hágale, socio. La buena. Uy, yo aquí con el camión. Fetterville, frénese. Pensé que más no me iba a dejar pasar. Bueno, y nada más ni nada menos que traemos un motor casi que de 600 caballos en este truck. Una berraquera, ¿eh? 600 caballos traemos para mover estas 101 toneladas de trigo. Porque 101 toneladas son 101 toneladas. Así que este camión lo tuvieron que preparar con motor de tractomola incluido. Ese motor que traía este camión por defecto, no, nada. Esa vaina se la bajaron y le pusieron el último Caterpillar que tenía en la serie, que era de 600 y pedacín, y se le montaron el motor de 600. Y para que pudiera mover esto sin problema alguno. Llega puro sonido de tractomula. Puro sonido de tractomula, socio. Y bueno, salimos de Coveñas, papá. Ahora sí, a echarle pata, a echarle chancla. Porque la ruta que nos espera no es cortica. Bueno, esa es así, así como está aquí marcado, esa es la ruta. Sino que la otra vez que veníamos para Coveñas, nos metimos por el otro lado. Entonces, esta vez sí, pasamos por donde es. Descubriendo rutas nuevas, papá. Bueno, así que me dieron como 3 horas para llegar. Así que vamos. Bueno, no nos dieron más, pero dije que sí, que por ahí en unas 3 horas iba, voy a ir llegando también. Entonces, bueno, dijeron que igualmente me esperaban por ahí en 3 horas. Por si acaso. Y yo, hágale, hágale, espérenme. Para que después no me quiten el turno. Y metan a alguien más. Y después me toca a mí esperar descargue mediodía. Porque esperar descargue hasta el mediodía o quizás hasta la noche. Jodida la situación y complicada, ¿no? Y uno saliendo a las 6. Ven, uno saliendo a las 5 y 30 de la mañana. Y llegue temprano y el descargue. Y bueno, esperando el turno de descargar dure más que todo, que el viaje, que la salida, que la llegada y que todo, y que la propia descargue. El mero turno de esperar. Así que también hay que ir echando un poquito de chancla para eso, para que no nos vayan a quitar el puesto. Y por eso salimos también mañaneros. Salimos madrugaditos, papá.
Siempre voy a bocinar y activo esa vaina, loco. Y activo el mapa sin querer. Vamos direccionales y vamos a rebasarlos aquí. Aprovechando que no hay nadie. Aunque el bus sí me debería de avisar con las direccionales, loco. Bueno, por ahí no viene nadie. Nada, aventémonos. Tomamos esa curva medio fregada. Me dio miedo, me dio miedo cuando tomé esa curva. Uy, me va a frenar por aquí, loco. Lorica, Lorica decía ahí. Bueno, llegamos a una tal Lorica o algo así se llama. Algo así se llama este pedacito aquí, es que Lorica. No lo he escuchado, pero está bonito, está bonito el pedacito de Lorica aquí. Ahí sí. Ve ando Lorica, sisas. Ok, salimos de Lorica, papá. Venga, yo no le he visto Lorica. No le he visto venga, yo veo por dónde vamos. No, 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 no le ha puesto en descuidado, no sé. Ni me ha caído en cuenta que ahí queda Lorica, loco. Ay, otra vez puse el mapa. Bueno, ahora sí, vámonos como manda la ley. Ahí saludando, papá. Saludando a Raimundo y todo mundo. Bonito es internacional, loco, pero bonito está hoy. Una belleza era esa internacional. Una belleza. Una belleza internacional. Una belleza, loco. Una belleza internacional, a lo bien que sí. Pues a mí me gustó. Allá cada quien, pero a mí me agradó. Me encantó esa internacional, loco. Según lo que yo escuché, Vista Internacional fue uno de los primeros proyectos de camioneros virtuales. No sé si fue uno de los primeros en el ATS o cómo fue la movida. O si fue uno de los primeros de los más colombianos que hizo, no sé, pero a este camión fue el primero que le metió la mano. Bueno. Entre los primeros que le metió la mano estuvo este camión. Por lo que en ese entonces era diferente, era un poquito más distinto. Pero ahora, actualizada la 1.47, está diferente, está mucho mejor, mucho más nítido. Y tiene motores a lo loco, motores y cada de cambio a lo loco. Tiene hasta para vender, para vender y para surtir. Con eso le digo todo. Panamericana. Tun, 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 tun. Tun, 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 Panamericana. Tun, 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 tun. Ya quedamos con el carpao de Panamericana. Tun, 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 tun. Lastimosamente no me va a pasar por la Panamericana, pero ir ha sido genial. Pero igualmente. ¿Se imagina? Aquí ya ando un carpao Panamericana por toda la carretera Panamericana. Ahí sí que es verdad, socio. Ahí sí que es verdad. No sé qué. No pasamos a la pared. No, no, no. No sé. Sí. Hasta donde llegue la Panamericana.
Bueno, a ver, ¿dónde andamos llegando? Carete. Ve, Cerete, Cerete. Bueno, vamos pasando por Cerete, así que, gente, así es Cerete. Ojo, 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 ojo. Uy, socio, no me haga frenar así, socio. Cero susto que me dio. Bueno, gente, así es Cerete. Para los que no conocían Cerete, bueno, así es Cerete aquí en el mapa de Macal. Y listo, nos despedimos de Cerete. Saliendo de Cerete, socios. Nos pisamos. Seguimos con nuestro recorrido. Vamos para lejos. Vamos para lejos, para el infinito y más allá, papá. Ay, a mí se me cambió esa parrilla, loco. Yo ni a cambiar esa parrilla. Yo me quería venir con la parrilla anterior. ¿En qué momento se me cambió la parrilla que no me di cuenta? Yo me pregunto. Yo me vení con la parrilla clasicada, la clasiquita, loco. Pero no, se puso fue esta otra parrilla. Bueno, igualmente está bonita también. Pero me vení con la otra. Bueno, ahora sí. Vámonos. Ay, severo susto. Yo me vi estrellado con el carro por estar mirando para allá, si ¿sí pillan? Yo también decía, yo me siento como, no sé, si estoy muy bajito aquí o aquí en el volante o qué. Pero me sentía un poquito extraño, un poquito raro también. Como que muy enano me sentía yo aquí. Y cuando va pasando ese carro, loco. Con eso me terminé de asustar, socio. Tun, 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 tun. Cámara 8 un ratico ahí. Uy, no. Con cámara 8 se ve muy rápido, loco. Con cámara 8 se ve muy rápido eso, loco. Pero repiloteando. Cámara raza porque ya vamos medio rapidito y no nos podemos frenar. Oiga, pero a lo bien que sí, con cámara 8, qué miedo. Qué miedo eso, como sería con cámara 8, pura Fórmula 1, loco. O con esta. No, 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 no. Que me preocupa la estabilidad, a veces me preocupa la estabilidad en las vueltitas, en esas curvitas así, me preocupa, loco. Y unas veces las ve las curvitas como cualquier cosita, pero no. Después resultan que son medio fregadas, medio jodonas. Y entonces sí. Bueno, aprovechamos esta recta ahí. Un momentico de cámara 8, a ver. No, ya no se ve tan rápido. Me tocó frenar ahí de emergencia porque me sentí que me iba a ir por allá. Me sentí que me iba a seguir derecho. Ese es el problema de no estar usando todas varias cámaras. Y después se pierde con una y mejor dicho, pierde control y para recuperar esa otra vaina.
Y listo, terminó de amanecer. Terminó de amanecer. Pum, 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 pum. Pararam, pam, pam, pam. Creo que hace motor, si ya si necesitaba su caja de cambios de 18 velocidades, porque tiene una de 13 más 2, creo, pero no es 18 velocidades normal, 18 velocidades no la tiene, tiene una de 13 velocidades. La vaina es que tiene mucho motor, tiene mucho motor para poco, para pocos cambios, según lo que pienso yo. Sí, mucho motor para pocos cambios, loco. O quién sabe, cuando la gente sabe manejar, maneja, sea de aquí o sea de allá, sea de mucho, sea de poquito. Cuando se sabe y se tiene el toque, se sabe y se tiene toque. Parce, en la glorieta, salga por la tercera. Esto, socio. A ver, ¿me da chance? Quizás. La glorieta es medio jodida, medio extraña. Ah, Salga ahora. mentiras. Ya, me da miedo pasar con sencillo por aquí. Ahora imagínense en corremolque. Y estoy aquí para allá. Es ruta desconocida. Ah, no. Ya pasamos la ruta que era desconocida, que era de aquí hasta aquí. De ahí aquí para arriba, desconocida, papá. Bueno, como ya estuvo, creo que ya podemos ir desactivando las licuadoras. Ya podemos apagar luces. O las dejamos en bajo, no sé. ¿Las dejamos luces bajas o qué? No, ya amaneció. Porque hay veces piden uno que uno lleve las luces prendidas como hasta que son las 7. Ya después de las 7 ya uno las puede apagar. Pero a veces sí las piden que una las lleve encendidas, como hasta las 7. Uy, no leí el letrero ese que me decía que estaba pasando por dónde. Y no sé por dónde estoy pasando. Sinceramente, la realidad, las cosas como son, en su momento no sé por dónde estoy pasando. Vamos a ver por dónde estaba pasando. ¿Patio bonito o una vaina así? Creo que decía eso, algo así, no alcancé el libro. Pero algo tenía que ver con pato y algo tenía que ver con bonito. Patio, era patio, creo. Es que pato, dígame a mí, patio bonito. Cuando esto se ve una recta aquí, quién sabe si eso ya sea qué. Ah, no, hasta allá es una recta. De ahí hay como que un desvío, no sé qué. O será un árbol que se sobresale.
Ya que rebasó, ya que esperémonos a una recta donde tengamos vista plena. A ver, ¿no es una gasolinera, loco? ¿Una gasolinera o un taller? Fabríllame, un estacionamiento, un parqueadero, lo que sea. Aunque sea la señora que vende tintos al lado de la carretera. Ahí sí me estaciono un momentico. Bueno, aquí se va a rebasar. No, no, menos mal que no. Menos mal que no lo hice. Ahora sí. Nos aventamos, por allá no se ve nadie, se ve todo limpio. Mi culpa no fue. Sí, todo está limpio, podemos pasar como si nada. Oiga, pero esta gente no va a rebasar, ¿eh? Eso ya de que va atrás. Bueno, ahorita vamos a llegar a un caserío, nomás que no me acuerdo cómo es que se llama esta vaina, pero fue donde salimos la anterior ruta. Entonces, cuando lleguemos allá, mira, más si nos sobrillamos un minutico. Para yo acomodar la silla, porque me siento medio enano, medio enano, sí, me siento ahí. Como que la silla se desacomodó, hermano. Vean, ya quiere dar el sol en plena cara, loco. En plena cara ya quiere dar el sol. Mejor dicho, ya nos está dando el sol en plena cara. Ojo, tapen los ojos un poquito que no vemos. No traemos cortina para antisolar. Antisolar. Antisol, pues. Esa vaina que se baña, que uno la baja, hombre. Que hace lo que hace unas gafas de sol. Joder. Esa joda. Que no traemos eso. Prepárese para voltear a la izquierda. Aquí por la izquierda, parcero. Y estoy aquí para arriba. No tengo idea cómo es, así que desconozco todo y aquí para arriba. Pero ya se ve todo muy pintoso. Muy pintoso se ve todo, caray. Bueno, tengámosla ahí, pues. Hay que organizar esto. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver esa sillita. Súbamela un poquito, pues, más para arriba. No, eso no sube silla. Esto es otra cosa. La silla se sube desde aquí. Ahora sí. Ahí. Un tris para abajo. No, para arriba está bien. No, muy pegados al frente tampoco. Exacto. Tanito como que
Listo así. Y listo. Mira, para jugar un poquito, ¿qué? Oh. Bueno, así, dejemos así. No, ¿sabes qué? Ahora sí me siento muy alto. Y he dejado esto como estaba, loco. Bueno, así. Listo, ahí pues. Bueno, vamos saliendo y nos adentramos. Diga, le bajamos rapidísimo hasta aquí, loco. Me parece a mí que le bajamos rapidísimo. La ruta anterior salía desde ahí hasta donde hemos salido nosotros con del viaje. Y nos demoramos más, ¿eh? Nos demoramos mucho más, me parece a mí. Quitemos esta intermitente y let's go, papá. Let's go, quedamos rumbo a la Y, papá. Ya la próxima que nos encontremos es la Y, si no estoy mal. A ver, pueblo nuevo. Bueno, vamos pasando por pueblo nuevo, así que, damas y caballeros, los que no conocen pueblo nuevo, así es pueblo nuevo aquí en el Macalo, papá. Pueblo nuevo. Hasta luego, pueblo nuevo. Salimos del pueblito nuevo. Bueno, nuevo no es, pero el nombre sí es nuevo. De hecho, el nombre tampoco es nuevo, pero bueno, dice nuevo, ¿no? Como quien dice. El pueblo no es ni nuevo ni tan viejo. Y el pueblo, pues, y el nombre dice que es nuevo, pero no es nuevo. Pero dice nuevo. Así que el que la entendió, la entendió, el que la cogió, y que no, pues no. Caso se ve full loco, vean la montaña como se ve por allá. Se siente que estamos subiendo hacia arriba, loco. Bueno, estamos subiendo hacia arriba, no, porque en verdad estamos yendo hacia un lado que es como, es como, bueno, zona caliente, pues. Así que es medio baja, ¿eh? Medio cercana al mar. Disminuye velocidad. Ok. A ver, que pidan que disminuyéramos velocidad por aquí. Ah, es que es un peaje. Pensé que era otra vaina. Peaje a 25 abonados. Listo. Nos cobraron 25. Yo ni me di cuenta cuando le puse la llanta esta de la llanta especial esta, pues, de repuesto. La ni cuenta me di cuando se la puse. Vea, ese lleva excavadora y el otro ya tractor. Parecen gemelos. Por esa así ha sido bueno bajar rápido y subir rápido. A ver qué pasa, un brincazo, nada, mentira, no. Pero si ha sido bueno, yo creo. Bueno, a ver, nos aproximamos a Montería. ¿San Pies? ¿San qué? Bueno, vamos para Montería, eso es lo que sí saben. Nos aproximamos a Montería, amigos. Algo así decía, San Pies o San no sé qué. Pero San Pies.
Pero yo tengo que decir San Pies, imagínense, ahí, hombre. Montería, loco. Bueno, y entre más avancemos hacia la parte alta del mapa, más se va a ver un poquito la zona más desierta. O sea, más al estilo desierto, ¿sí me entiende? Como entrando hacia los altos de la Guajira y así. Ya cuando estemos pasando por ahí, pues ya se ve más desierto un poquito todo. No es que sea desierto como todo abandonado, no. Todo se ve normal, sino que el ambiente cambia. A un ambiente más estilo terrenoso al desierto, pues. Medellín, ah, Medellín, ¿qué hacia allá? Claro. Pero muy hacia allá queda Medellín, pero sí queda por esta misma, muy hacia allá. Vamos a ver qué hora es. A ver, son las 7. Sí, son las, no, viernes, sí, esas. Las 7:24. Vamos con tiempo aún, no vamos con tiempo. Aunque ya esas 3 horas, mejor dicho, están quedando en otro lado. Salimos a las 5:30, imagínense. Y a las 6:30, 1 hora. 7:30, 2 horas. Nos resta 1 hora más. A las 8:30, 3 horas. El viajano. Vean pues. Fue el Yahano, come la vaina. Ay, loco. Es que yo no empecé a defenderme a punta de letrero, Para cuando no tenga mapa ni GPS. Y me apunta el letrero, loco. Hay que seguir evolucionando, como quien dice. A ver. El viaje. Llano, el Villallano. El ave, pues. Mejor dicho, el llano. Solo dígale el llano y listo. La gente entiende. Uno no lo conoce bien con el Villallano. Uno lo conoce como el llano, joder. O una de dos. Uno lo conoce como el llano. Porque a la gente le gusta mochar el nombre y ponerlo lo más sencillo. O una de dos. O no es el llano. Una de tres. Villa Isabel. Bueno, allá entra es como que la Villa Isabel, algo así. Quién sabe si sea una finca o qué sea eso allá adentro. Pero esto por aquí se conoce como Villa Isabel. Medellín y Bogotá hacia derecho para allá. Panamericana, tun, 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 tun. Lástima no tener acercador de cámara aquí, exterior. Que uno pone la cámara exterior y la puede acercar y alejar. Me hubiera puesto a hacer esto. Y ya, tru, tu, tu, tu. La Y, le hemos llegado a la Y, mi gente. Bueno, donde tuviera pues la cámara que se acerca y se aleja, mira, pues hacer eso. Panamericana. Tun, 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 Panamericana, pero pues no tenía. Bueno, pasemos aquí un poquito. Ah, yo pensé que ese man estaba más salido, pero no. Está bien estacionado. Bueno, mi gente, le hemos llegado a la Y. Esto fue un trayecto rápido de una. Aquí está mi otro colega que salió antes que yo. Después le voy a traer ese camioncito, un camioncito así. Ver dónde nos toca estacionar, adelante. Ok.
Aunque yo sí quisiera saber, este lado para allá, para arriba, ¿para dónde va eso? Sí quisiera saber eso. A ver si después lo averiguamos. Mientras tanto, vamos a desayunar que ya le hemos llegado. Bueno, le llegamos con tiempo, ¿eh? Le llegamos con tiempo de sobra, papá. Para que no me digan que me quitaron el turno por esto y lo otro. O que me toca esperar por esto y lo otro. Uy, uy, el bus. Uy, socio, ¿cómo es que hace eso? Yo llegué. Ojo. Uy, socio, otra vez. Retroceda. Sí, porque qué pensar uno ya llegando y que le raye el camión ya llegando. No, qué tristeza, loco. Si no rayarlo el camino para rayarlo ya entrando a la empresa. No, ahí sí que es verdad. Yo no sé de hecho por qué me abrí tanto siendo que yo no tengo remolque. Pero bueno, la costumbre. Igualmente no me puede ni que lamentar. Relajadito, que ya buscamos una rutica nueva, todo bien. Vale, socio, que ya llegamos. Relájese, socio. Más bien llámese al patrón, dígale que ya llegamos. Bueno, a ver, ¿esta placa es de dónde? ¿De Huila? No sé de dónde es la placa, ahorita la miro. Bueno, le daría estacionar en reversa, pero la verdad, medio complicado estacionar en reversa. Así que vamos a estacionar de frente. Bueno, no es complicado estacionar de reversa, sino que a veces no se hace posible. A veces sí, a veces no. Y listo. Apagamos, papá. Y entregamos. Dice, excelente. Excelente, amigos. Bueno, ahí nos pagaron, mijos. Rey de la carretera. Ay, papá, vea. Rey de la carretera me dice. Gracias, thank you. Obligado, mijos. Listo. Vale, siguiente. Cerremos esto aquí que ya llegamos. Así que nada, así que. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias y muchas gracias. Esto fue todo en este recorrido aquí y en esta ruta en el día de hoy. Así que nada, nos vemos en un nuevo próximo. Así que hasta la próxima. Que estén muy bien. Recuerden, tengan todos un gran, pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre. Se los desearé. Bye. Que estén muy, pero muy bien. Uy, yo vi a alguien por allá. Vea, Mateo, está en el mueble allá, bájelo. Ay, loco. Ja